El nuevo subdirector del SENA, Edgar Alfonso Navas, habló para Enlace Radio de Enlace Televisión sobre la apertura de las ofertas de formación que la institución está ofreciendo para el año 2023 en programas técnicos y tecnológicos, ofertando dos para este último. Con éxito para nuestra ciudad, que son un programa tecnológico en electricidad industrial, un programa con una duración de 27 meses en la jornada de la mañana, y un programa de gestión de la producción industrial. Esos son dos programas, el de gestión de la producción industrial tiene una duración de 24 meses y ese es en la jornada de la tarde. Esos son los que estamos ofertando solo para la ciudad de Barrancabermeja. Dentro de las diferentes opciones de programas técnicos ofertados, Navas afirma que la institución quiere enfatizar en dos que son importantes para el desarrollo de la región, resaltando que tienen un plazo de inscripción mayor al resto. Nosotros tenemos varios programas en el nivel técnico que son de una duración de 15 meses, también algunos en jornada mixta o en jornada de la mañana o tarde. Tenemos un programa técnico en asistencia administrativa. Tenemos otro programa técnico en mantenimiento de equipo pesado para infraestructura minera y transporte. Y tenemos un programa técnico en análisis de muestras químicas. Estos programas son muy interesantes, muy importantes. Invitarlos a que se inscriban en este importante programa técnico y el programa técnico mecanizado en torno y fresadora convencional. El subdirector también compartió cuáles son los requisitos para que todos los interesados puedan aplicar. Se debe tener el requisito de haber aprobado el grado 11, sí. Eso es fundamental. Recordar que la educación profesional que nosotros ofrecemos es gratuita y pues los requisitos son esos fundamentalmente. Si usted está interesado en aplicar a la oferta, la institución ofrece diferentes alternativas para llevar a cabo los procesos de inscripción. Nosotros tenemos varias maneras, pero esencialmente se hace a través de nuestra plataforma Sofía Plus. Las personas que quieran tener una asesoría de parte nuestra presencial en nuestro centro de formación, los estamos invitando a que también lo podemos hacer a través de nuestros... Finalmente, se hace el llamado a la comunidad que quiera iniciar procesos académicos en la institución a que aprovechen el plazo que va hasta el 10 de noviembre.